All right, guys, pónganse todos de pie una vez más. Salúdense unos a los otros, por favor. Tomen su tiempo. Y, Mike, can you bring me a bulletin in Spanish? I don't have one. I need one. Please. Tomen su tiempo. Tomen todo el tiempo que necesitan. Si hay alguien que no conoces, dale la bienvenida, dale un saludo, dale un abrazo, dale un beso. Thank you, sir. Can we make sure Facebook can hear? Make sure that, yeah, can Facebook hear me? All right, gracias. Saludos, familia, en Facebook. Que Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren bien, de buena salud. Pónganse de pie todos, salúdense unos a los otros. Si hay alguien que no conocen, denle la bienvenida, denle un abrazo. Tomen su tiempo, hermosa, preciosa familia en Cristo. Tomen su tiempo. All right, guys. Vamos a revisar los anuncios de esta semana. All right, guys, ya tienen sus, saquen sus boletines. Vamos a revisar los anuncios de esta semana. Miércoles estamos estudiando el libro de Jueces. Lo acabamos de empezar esta semana. Cubrimos el capítulo 1. Tuvimos un poderoso tiempo, los que estuvimos aquí. Estuvo buenísimo. Específicamente hablamos de un hombre que Israel lo permitió vivir, aunque Dios lo había dicho que destruyan todo. Dice que él era de una ciudad que se llamaba Luz, ¿correcto? Y dice que lo dejaron ir y que él fue y reconstruyó otra ciudad y la llamó Luz. Y lo aplicamos a nuestras vidas como nosotros, Dios. Cuando venimos a Él, Él destruye fortalezas en nuestras vidas, cosas que nos han mantenido bajo opresión. Y si nosotros no matamos eso, ¿qué pasa? Que viene el enemigo y Él vuelve a reedificar una vez más lo que Dios ya había destruido. Estuvo buenísimo el estudio. So, les quiero animar que vengan el miércoles. Continuamos con el libro de Jueces. Próximo viaje a casa Elizabeth. El orfanatorio es este sábado, 26 de marzo. Apenas me avisaron ayer que necesitamos 10 Biblias en español. Gracias por el recordatorio. Aunque le dijeron el miércoles a él. No voy a decir nombres, Raúl. Al cabo es que Pastor Joe puede. I know. Mañana llegan, bro. Ya las ordenemos. So, vamos a llevar 12 Biblias. Ya ordené. Tengo 3 aquí que encontré y ordenamos 10 más. Pero al mismo tiempo estaba yo pensando. Yo tengo varias Biblias en español en mi casa que realmente ya no uso porque tengo mi Biblia nueva aquí. No sé si, hey, calmado, venado. Hey, bro. No puedo porque ya le puse mi nombre. Para que no se me pierda. No, que ahí tengo otra que le puedo mandar. So, estaba yo, ¿cómo eres, bro? Siempre bien rápido para entregar las cosas de otros. So, yo dije, you know what, yo tengo como 2 o 3 Biblias en la casa que puedo donar. Right? So, ¿por qué no hacemos esto? Si puedes el miércoles, traigan esas Biblias en que estén en decentes condiciones. Y hay que llevarlas también para México, para el orfanatorio. Right? So van a ir 12 nuevas y a ver cuántas más podemos acumular. So si tienes ahí en casa una Biblia en español que ya no estás usando, o 2 o 3, yo tengo varias, hay que mandarlas a México. ¿Ok? All right. So salimos de aquí a las 7, ¿correcto, Roxy?
So, si quieren ir, aquí nos vemos a las 6:50 porque salimos a las 7. No estamos llegando aquí a las 7, salimos de aquí a las 7. All right. Hora americana. Ya los conozco. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que nosotros los hispanos llegamos tarde? Exactamente. Ah, campaña de donación de sangre el jueves 31 de marzo, de las 10 a las 2. ¿Aquí en la iglesia? ¿Va a ser aquí en la iglesia? ¿Nomás todo lo que decía? Ok. Si quieren... Sí, ¿verdad? Lo hicieron aquí afuera. Ok. So, si quieren donar sangre, entonces, por favor, regístrense. La celebración de Pascua, Él ha resucitado, va a ser el sábado, creo que es 17 de abril. Oh, espérate. No, I'm sorry. Este es el picnic. Ah, el picnic. En Calvario Queen Creek, que nos ha invitado a un tiempo de compañerismo con ellos, va a ser el abril, de abril, 16 de abril, de las 11 a las 2. Va a haber una tarde de comida, diversión, juegos para toda la familia. So, ya le di el número al pastor Al. Le dije que vamos a ser como 10 a 15 que vamos de la congregación. Algunos de ustedes ya me dijeron que iban. So, vamos a ir a tener un tiempo de compañerismo con nuestros hermanos de Calvario Cristo. Amén. Domingo de Resurrección es el 17 de abril. El servicio se va a llevar a cabo en Casa Grande Union High School a las 10. So, no va a haber servicio aquí ese domingo. El servicio va a ser en Casa Grande Union High a las 10. Será bilingüe. Y luego, guys, el viaje misionero. Bueno, antes del viaje misionero, necesitamos ayuda con los niños. Necesitamos maestras, guys. Y ¿saben qué? Vamos a abrir la oportunidad para maestros. ¿Estás bien con eso? Sí. Guys, si pueden servir, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. No es justo que las mismas personas siempre estén sirviendo y no pueden sentar aquí adentro también a ser alimentados, alimentadas. O por favor, aceptamos parejas. No es sin hombres. No es sin hombres. Familia Osuna. Pero, ok. Anyways, por favor, guys, necesitamos ayuda. Y también el equipo de sonido necesita ayuda, right? Dijiste también. So, hay oportunidad para servir, guys. All right. El viaje a Guadalajara. Antes de que yo les comente este anuncio, tenemos un video que quiero que vean. So, ahí lo van a poner en un momento. You have two things going on. Take off the worship. You have two things going on, guys. Press pause. Había un worship on the background? No, there's something in the background. I want the video with the music for the video. There you go. Raise it up. That's it. That's it. There was two different ones. Yeah. Trust me. All right. Súbanle. Thank you.
leave it like that. Mi nombre es Eugenio Elguedillo Sánchez, soy originario de la Ciudad de México, vivo aquí en la ciudad de Guadalajara con mi esposa y mis dos hijos Esteban y Eunice. Actualmente también mi función es el área de coordinación en el comedor y tenemos una asociación civil llamada Brazos de Amistad. Brazos de Amistad fue constituida para poder rescatar a los niños de la calle, de las drogas y poderles brindar a ellos una mejor opción de vida. Y fundamentalmente nosotros lo utilizamos también como una herramienta para poder compartir con ellos el amor de Dios y que ellos puedan conocer a Jesucristo. Mi nombre es Verónica, soy hija del pastor Alfonso y esposa de Eugenio. En Brazos de Amistad, el área que yo trabajo es en el área de donaciones. Las donaciones para Brazos de Amistad funcionan de la siguiente manera. Vamos los sábados a las 6 de la mañana y buscamos en un mercado grande que está aquí en Guadalajara los donativos puesto por puesto, y es donde podemos obtener la donación para toda la semana, para los niños y también para sus familias. Esto lo utilizamos para que los niños coman por toda la semana, son 5 días a la semana, y aparte los sábados les damos a sus familias despensas para que tengan también en sus hogares. Brazos de Amistad nació en los corazones de mis padres y mi esposo y yo, porque vimos la necesidad tan grande con los niños que muchas veces por hambre van y buscan las drogas. Inicia el 5 de octubre del 2009, Brazos de Amistad, el comedor donde no teníamos nada de comida. Iniciamos con nomás 2 ollas que traje de la casa de mi mamá, que nos prestó. Ese día mi esposo me pregunta qué menú va a haber hoy. Y yo le dije, pues solamente vamos a esperar. Y después de que oramos, vino un hombre que venía anciano con 2 bolsas en sus manos y traía espagueti para poder preparar. Y dijimos, pues llegó el espagueti para preparar a los niños y con una ensalada de lechuga. Desde ese día nunca nos ha faltado nada para darles de comer a los niños. Siempre, día a día, ha sido suficiente. Dios ha sido fiel. Siempre ha proveído para los niños. Dame lo que necesito para ser como tú. Mi nombre es Adela y soy esposa del pastor Alfonso y hemos estado casados por 40 años. Pues ha sido una bendición para estar con mi esposo y mis hijos, y nuestros hijos nos apoyan en la obra. Cada día que vamos a recoger las donaciones es como Dios nos tiene sorpresas y como Él es tan fiel, dándonos para los niños lo que necesitan, la comida, la fruta, la verdura. Es algo bien sorprendente porque había un hombre que no nos quería dar durante año y medio. Llegábamos y le decíamos, ¿tiene algo para los niños del comedor? Y nos decía, no, no hay nada. Y pues estuvimos siempre insistiendo con este hombre y pues mirando que hace como 3 semanas este hombre, viendo su rostro, cómo nos recibió cuando le pedimos una vez más, le dijimos que sí tenía algo. Y fue algo bien sorprendente porque este hombre estaba con una sonrisa y nos dio como 7 cajas de fruta y yo estaba bien emocionada mirando lo que Dios estaba haciendo en el corazón de este hombre, y eso me motiva a seguir adelante con esto de las donaciones. Dame tus sueños, tus anhelos.
My name is Moses Soriano, or Moy Soriano. I'm from Calvary Chapel, Capilla del Valle, from Corvallis, Oregon. I'm the pastor there at the Spanish Fellowship. My first thought is they probably don't have a lot of love and affection. Probably isn't a lot of the love of Christ in their life. They probably don't know the love of Christ. I had fear the whole time I was there. I kept checking, you know, my pockets and wallets and stuff, but I knew that God was bigger than that. So I think even just going in and the smells that you smell and the physical appearance that you see, you know that there's so much more that's going on that you're unaware of by what your eye can see. And there's something that produces that. There's something that produces that filth and that smell and what goes on. There's so much sexual immorality that happens in these small pockets of communities and in that whole area that's called La Isla, that the imagination of my mind is, man, they're probably exposed and next to and probably of their own selves. The violence is par for the course. I mean, as I was looking at some of these kids, especially the older kids that we saw, there was some youth there. Scars and scrapes on the one guy's back, a big old scab. And them, like, my thought was, I wonder how he got that. Did he fall intoxicated or under drugs, or was he in a brawl and that was the outcome? There's a lot of things that are against these kids, just on the daily life, but then especially for their spiritual life, they're just at a dead end road. My heart is that God would move on people's heart and that there would be a fruit of missionaries, of finances, of whatever God sends to fund or help this need or be a co-participant in the need, whether physical or financial, but just because definitely a need. El esfuerzo que ellos han puesto para hacer de bendición a la comunidad, y muchos de nosotros nunca pensamos en nada, tan enfocados en nosotros, tan enfocados en construir nuestras casas, tan enfocados en más dinero, y nunca tiene lleno. Y aquí hay gente que ha dedicado su vida. En julio vamos a Guadalajara. Los que quieran ir, ahí está la oportunidad. Tú quieres ir, vamos, yo te llevo. Yo conozco, como les digo, a Pastor Alfonso, mamá, nos quieren, a mi familia nos quieren. Y nosotros los queremos mucho. Y tienen años. ¿Cuándo regresan? Pues es tiempo de regresar a Capilla Calvario, Guadalajara. Esta va a ser la última vez que lo anuncio. Hoy será la última vez que lo anuncio, porque ya necesitamos el número. Me gustaría llevar a alguno de nuestros jóvenes. So, por favor, me dejan saber esta semana. Y escúchenme bien. Hoy es la última vez que lo anuncio. No lo vuelvo a anunciar. Ya no lo vuelvo a anunciar. Ya lo anuncié 3 semanas. Si van a ir, vamos. Si no van, también no hay problema.
Eso entre tú y Dios. Si van a ir, vamos. Jóvenes a sus clases, niños a sus clases, todos los demás, vámonos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Jóvenes a sus clases, niños a sus clases, todos los demás a Apocalipsis capítulo 2, por favor. ¿Saben por qué quiero tanto a la familia de Calvario Guadalajara? Capilla Calvario Guadalajara. Porque la última vez que pasaron por aquí, fueron a California, les entregaron un carro y viajaron por aquí por Phoenix. Tienen una hija que vive creo que en Blythe o Palm Springs ahí. Hicieron tamales. Y me llamó Mamadela y me dice, vamos a pasar por Phoenix, pastor, y lo queremos visitar. Y le llevo una docena de tamales. No, pues, ¿qué hubo? Shh, Mamadela, como es la cocinera del comedor. Oh, oh, oh. Mamadela sabe cocinar. Oh, unos tamales sabrosísimos. So, anyways, guys, ellos vienen, fueron mandados a Guadalajara. Ellos salieron de Capilla Calvario, Tijuana. Y ahí fueron y plantaron a Capilla Calvario, Guadalajara. Y ha sido de grande bendición. Dios ha hecho mucho ahí. Y Dios continúa haciendo mucho ahí. ¿Cuánto dicen amén? All right, guys, Apocalipsis capítulo 2. La semana pasada empezamos lo que se ha titulado el mensaje de Jesús a las siete iglesias, ¿correcto? Unos creen que el mensaje a las siete iglesias que encontramos en Apocalipsis son mensajes a la iglesia por medio de sus épocas futuras. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el mensaje a cada iglesia nos exhorta a poner atención y aplicarlo. Así que lo que sí les puedo decir es que el mensaje de Apocalipsis, el mensaje de la Biblia, es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, right? La semana pasada vimos el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, donde Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que él conocía sus obras, que él conocía el arduo trabajo de ellos, que él conocía la paciencia de ellos. De hecho, les dijo que ellos eran una iglesia doctrinalmente pura, ¿correcto? Pero encontramos un gran qué, un pero. Encontramos un gran pero. Jesús les dijo, pero tengo algo contra ustedes. Y les dijo, ustedes han dejado su primer amor. Y aprendimos que nosotros lo mismo nos puede pasar. Y es peligroso. Esta semana Jesús se va a dirigir a la iglesia de Esmirna. Y Esmirna, como Éfeso, era una ciudad grande, hermosa, una ciudad orgullosa. Era un centro de aprendizaje y de cultura. Y Esmirna era orgullosa de su posición como una ciudad excepcionalmente hermosa. Afirmaba ser la gloria de Asia. Era una ciudad rica, una ciudad de gran comercio. La razón es que Esmirna estaba al final del camino que servía al valle del río Hermus, y todo el comercio de ese valle fluía hacia sus mercados y encontraba una salida a través de su puerto. Y Esmirna, como Éfeso, era una ciudad de riqueza, grandeza y comercial. También sabemos por la historia que fue una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Y también tenía culto al emperador romano. Lo empezamos a hablar un poco la semana pasada, si ustedes recuerdan. En una famosa calle de Esmirna llamada la Calle Dorada, se levantaban magníficos templos. Habían templos dedicados a Apolos, a Asclepios, a Afrodita, y había un gran templo dedicado a Zeus. Pero la adoración de esos dioses paganos estaba desapareciendo, ya que el enfoque real estaba en la adoración del emperador romano. Y el emperador romano Domiciano fue el primero en exigir adoración bajo el título de Señor. Según la historia de la iglesia antigua, fue bajo el reinado de Domiciano que Juan fue arrestado y fue mandado a la isla de Patmos. Y fue ahí donde él recibió la visión que tenemos aquí del libro de Apocalipsis.
Y el culto al emperador había comenzado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Pero hacia el final del primer siglo, en los días de Domiciano, se dio el paso final y el culto al César se hizo obligatorio, ¿sí? Y básicamente una vez al año, cada ciudadano romano debía quemar una pizca de incienso. Una pizca de incienso tenían que quemar en el altar a la divinidad de César. Y habiendo hecho eso, se les daba un certificado para garantizar que habían cumplido con su deber religioso. Muy importante lo que vamos a ver hoy. Con esto en mente, lo único que los cristianos de Esmirna tenían que hacer era quemar una pizca de incienso. ¿Ok? Lo único que los cristianos tenían que hacer era quemar una pizca de incienso. Decir, César es el Señor. Recibían su certificado y se iban y adoraban como quisieran. Pero eso es precisamente lo que los cristianos de Esmirna no harían, ya que a nadie le darían el nombre del Señor, sino solo para Cristo Jesús. Con eso, leamos lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, empezando con el verso 8, leemos, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, y vivió, dice esto, yo conozco que tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Wow. Señor, mi deseo es siempre que tú seas el que nos enseñe. Y yo quiero que tu pueblo desee lo mismo. Yo sé que ellos vinieron a escuchar tu voz. Y Padre, yo me muevo del camino, te doy este púlpito. Padre, habla a través de tu siervo, Señor, salvo por gracia, cubierto en la sangre de Jesús, a tu pueblo, salvos por gracia, cubierto en la sangre de Jesús. Queremos aprender, queremos aplicar. Señor, cámbianos, por favor, te lo ruego. Me dio una convicción ver ese video ahorita, Señor. Pero no quiero salir de aquí que se me olvide esa convicción. No quiero salir de aquí, Padre, y regresar a lo mismo. Quiero que mi vida, Padre, sea un sacrificio para ti, un olor grato. Y no solo la mía, mi deseo es llevar a este pueblo que tú has puesto aquí junto conmigo, que todos nosotros juntos podamos venir al altar de sacrificio y ser un olor grato a nuestro Padre que está en los cielos. Su Padre, queremos venir aquí para ser transformados, cambiados. Cambia nuestro corazón. Háblanos, Padre. Redarguye, Señor. Alienta, Padre. Haz lo que tú tengas que hacer para cambiarnos y transformarnos. Te lo pido, Señor. Bendícenos esta tarde en transformando la manera que pensamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo dice amén. Amén. ¿Qué es lo primero que vemos en el verso 8, familia? Es la descripción de Jesús hacia su iglesia. El verso 8, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Él dice, el primero y el postrero, subráyalo, y subraya, el que estuvo muerto y vivió. ¿Sabes lo que nos dice esto, familia? Nos habla del carácter eterno de Jesús, ya que el primero y el último son títulos que solo le pertenecen al Señor. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
¿Qué tal Isaías 44:6, donde dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios? ¿O qué tal Isaías 48:12, donde dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero? Familia, cuando oyes a Jesús hablar, estás oyendo la voz de Dios mismo. Cuando oyes a Jesús hablar, estás oyendo la voz de Dios mismo. Y nos tenemos que recordar que de eso se trata este libro. Es la revelación de Cristo Jesús. Y en el primer capítulo, si ustedes recuerdan, Jesús explotó la revelación de Jesús de las páginas, brincó, ¿no? Jesús es el primero y el postrero, Él es Dios. ¿Y por qué es Dios? Él lo sabe todo. Y eso es lo que hemos estado viendo en estas primeras dos mensajes a estas iglesias. Él quiere que Esmirna sepa, Él quiere que tú sepas, Él quiere que yo sepa que Él es el Dios Todopoderoso y que Él sabe y ve todo. Escúchame bien. Él quiere que tú sepas hoy, ahí donde tú estás sentado, que Él sabe todo de ti. Pero no termina ahí el Señor al presentarse a la iglesia de Esmirna, porque ¿qué más nos dice en su introducción? El que estuvo muerto y vivió. Y esto es para recordarnos, ¿listos? Tú sirves al Señor resucitado. Tú sirves al Señor resucitado, victorioso sobre la muerte, ya que la muerte no lo pudo retener a Él, y la muerte no te puede detener a ti. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a un Dios vivo. Ahora el Todopoderoso dice esto, verso 9. Oh, pónganse su cinturón, familia. Pónganse su cinturón. Yo conozco tus obras. Conozco tu tribulación. Conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. So, Jesús le dice a la iglesia en Esmirna, así como le dijo a la iglesia en Éfeso, así como nos dijo la semana pasada, y así como te lo vuelvo a decir hoy, Él conoce tus obras. Y le dice a Esmirna: yo conozco tus obras. Pero no solo eso, no solo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu pobreza. ¿Qué me dice a mí? Que Él conoce mis batallas. Él conoce tus batallas. Él conoce tus dificultades. Él sabe lo que mi hermano está pasando. Él sabe lo que ustedes están pasando. Él conoce nuestras luchas. Y no solo eso, me encanta esto. Él conoce nuestras luchas y tribulaciones por experiencia personal. Por experiencia personal. 3 años y medio. Jesús aquí sufrió como nosotros sufrimos. So, no servimos a un Dios que no conoce nuestras luchas, sino servimos a un Dios que conoce nuestras luchas, y por eso Él puede simpatizar por nosotros. Pero no termina ahí. Él dice: también conozco tu pobreza. Según la historia, Esmirna era una ciudad próspera. Sin embargo, los cristianos ahí eran pobres. Y la palabra que se usa aquí en el griego para describir pobreza es la palabra para pobreza abyecta. No solo eran pobres, eran súper pobres. Los cristianos de Esmirna conocieron la pobreza porque fueron robados y despedidos de trabajos en persecución del evangelio. Y lo único que tenían que hacer es piscar un poco de ceniza. Escúchame bien. Perdieron sus trabajos porque fueron perseguidos por el evangelio, y ellos aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían una posesión permanente en los cielos. Y a veces a nosotros se nos olvida
y nos enfocamos en nuestros bienes aquí en la tierra en vez de enfocarnos en lo que tenemos en el cielo. Y este tipo de persecución económica fue una razón importante por la cual los cristianos eran pobres en Esmirna. Y tristemente este tipo de persecución todavía existe hoy en contra de los cristianos. Y lo único que los cristianos de Esmirna tenían que hacer era capitular. Pero eso haría que ellos neguen al Señor. Y eso era algo que el cristiano de Esmirna no harían. Ellos preferían sufrir. Ellos preferían pasar tribulación. Ellos prefieren ser pobres que negar a su Señor. Ellos prefieren no tener que ir y capitular y agarrar una pizca de ceniza y poner al altar de sacrificio y decir César es Señor, y luego después ir y adorar como ellos querían. La persecución de los cristianos de Esmirna no terminaba ahí, porque también sufrían abuso de hombres supuestamente religiosos que decían ser judíos, pero no lo eran. De hecho, Jesús les dice que ellos eran una sinagoga de Satanás. Eso está pesado. Ustedes son atribulados por estos que dicen ser hombres que me conocen, pero realmente son una sinagoga de Satanás. Y muchas veces tú y yo podemos pasar por persecución y aflicciones y creer que el Señor se ha olvidado de nosotros, que no nos ve. Pero ¿qué aprendemos aquí? Que el Señor conoce. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Yo conozco, el Señor no se ha olvidado de ti. Lo que importa es que Él conoce. Porque aunque ellos eran físicamente pobres, esto es poderoso, aunque ellos eran físicamente pobres, ¿qué les dice Jesús? ¿Ustedes son qué? Son ricos. Todas las circunstancias externas decían que los cristianos de Esmirna eran pobres, pobres, incluso indigentes. Pero Jesús vio a través de las circunstancias para ver que realmente eran ricos. Esmirna de olor dulce, lo más pobre, pero la más pura de los siete. Eso lo dice el comentarista David Gusek. Esmirna de olor dulce, la más pobre, pero la más pura de las siete. Y si Jesús dice y cree que son ricos, si Jesús dice y creen que Esmirna es rica, es porque lo son. Ya que la estimación de nosotros es mucho menos importante que la estimación de Dios de nosotros. Y tristemente, muchos caen en la trampa de querer hacerse ricos. Unos hasta creen que el evangelio se trata de riqueza física. Y ahí andan escuchando mensajes de que Dios te va a dar una casa, ven y siembra tu semilla, ven y siembra tu semilla, y Dios te lo va a regresar y te lo va a multiplicar 10 veces más. Y ahí anda la gente dando y dando y dando, y los únicos que se hacen ricos son esos lobos rapaces predicando falsamente. Jesús aquí ve la pobreza física de Esmirna y les dice, son ricos, porque ves, hay algo mucho más importante. Vamos a Apocalipsis 3 bien rápido, familia, empezando con el verso 14. Vamos todos a Apocalipsis 3. No se pierdan, ahí está al ladito de Apocalipsis 2. Empezando con el verso 14. El mensaje de la iglesia de Laodicea. Esto es poderoso. Jesús hablando. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Wow. Porque ves, familia, hay un gran contraste entre ser espiritualmente rico y ser físicamente rico. Hay un gran contraste entre ser espiritualmente pobre y ser físicamente pobre. A menudo las riquezas materiales se adquieren y mantienen a la expensa de las verdaderas riquezas espirituales. Se cuenta una historia de los días de la gloria del papado durante el tiempo del Renacimiento, y un hombre caminaba con el Papa y se maravilló del esplendor y de las riquezas del Vaticano. Y el Papa le dice al hombre: ya no tenemos que decir lo que Pedro le dijo al hombre cojo: plata y oro no tengo. El hombre le respondió: pero tampoco pueden decir levántate y anda. En el futuro Jesús nos dijo que todas las naciones nos van a odiar. Jesús no lo dijo en Mateo, lo estudiamos, ¿se acuerdan? Algún día esto va a suceder contra ti, contra mí. Algún día todo el mundo nos va a odiar. Y como Esmirna, yo creo que nos vamos a encontrar orando para que el Señor nos dé alivio de estas persecuciones, para que Dios nos rescate. ¿No creen ustedes que esa era la oración de los cristianos en Esmirna? Yo lo creo. Miren cómo responde Jesús. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendráis tribulación por 10 días. Y subraya: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Señor, estoy sufriendo, Padre, no tengo, mis hijos no tienen de comer, Señor. No hay pan en mi casa, Padre. No puedo trabajar porque soy cristiano y porque no voy a dar una pizca de ceniza para lavar al César, Señor. Padre, por favor, manda la lluvia. No temas, les dice el Señor. Esa es la respuesta. No temas. Realmente la mejor traducción sería: ya no tengas miedo. Ya no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo conozco, nos diría el Señor. Los cristianos en Esmirna sufrían y tenían miedo. Pero el sufrimiento de ellos, listos, no había terminado. Escúchame bien. Los cristianos en Esmirna sufrían y tenían miedo, pero Jesús les dice aquí que el sufrimiento de ellos no había terminado. Al contrario, Jesús los prepara para enfrentar persecución que todavía viene, y viene del diablo mismo. Esto está pesado. Y el Señor viene y les dice: ya no tengan miedo. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel por un periodo de tiempo, 10 días, les dice el Señor. Jesús mismo les dice que esta persecución que viene contra los cristianos de Esmirna viene directamente del diablo. Pero hay un gran pero, familia, y creo, quiero que nunca lo olvidemos. Este ataque del diablo viene limitado por Dios mismo. Seguramente el diablo quería encarcelarlos por más tiempo, pero Dios limitaría la tribulación a 10 días. Y déjame te digo una cosa: el ser echado en la cárcel en esos días no era como ser echado en la cárcel aquí en Estados Unidos. Oh, aquí la tienes chido. Ah, cama, televisión, te dan de comer 3 veces al día. Tienes hasta comisario. Hey, ¿sabes qué? Échame unos 20 varos en mis books para que me compre una Coca-Cola y unas sopas Maruchan. ¿Qué hubo? Wow. No, el ser echado en la cárcel en esos días era brutal. Era brutal, no te daban de comer, nadie te protegía.
No te echaban en la cárcel en esos días para reformarte. No, te echaban en la cárcel para prepararte para ser ejecutado. Pero había un propósito en todo esto. Jesús se los dice. ¿Por qué lo permitía el Señor? Para poner la prueba, para poner a prueba la fe de los cristianos en Esmirna. ¿Estás pasando por tribulación? A lo mejor Dios te está poniendo a prueba. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? A lo mejor vino Satanás y te pidió por nombre, así como lo hizo con Job. Toda prueba viene de Dios y es para purificarnos, para hacernos más como Jesús. Familia, pongan atención a lo que te voy a decir ahorita, porque esto es poderoso. Ves, a los santos de Esmirna no vino Jesús y les dio un mensaje de ánimo, de cómo ganar amigos, de cómo tener más influencia en Instagram. No vino Jesús con un testimonio de cómo, teniendo mucha fe, iba a cambiar sus circunstancias. No vino Jesús con un mensaje de que prendiendo al diablo y el diablo no iba a poder hacer nada. No, Jesús no les prometió liberación de la tribulación o de su pobreza. Al contrario, Jesús les dijo: lo peor está por venir. Pero sí les dijo que en medio de toda la pobreza, que en medio de toda su tribulación, que en medio de su persecución por el diablo mismo, les dijo: ¿listos? Que sean fieles. Y fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, les dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Wow. Lo que Jesús dijo es muy importante. Pero lo que Jesús no les dijo es más importantísimo todavía. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, Él no tuvo ninguna palabra de reprensión o corrección para la iglesia en Esmirna como lo hizo con la iglesia de Éfeso. ¿Correcto? Y Él solo vino con una promesa, con una corona, la corona de la vida, y el estímulo de ser fiel hasta la muerte, que significa literalmente: hazte fiel hasta la muerte, hazte fiel hasta la muerte, no tengas miedo y hazte fiel hasta la muerte. Y lo único que los cristianos en Esmirna tenían que hacer era capitular, ir a agarrar un pizquito de ceniza y los problemas desaparecían. Pero ellos escogieron lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ellos escogieron a Jesús. Y tú y yo tenemos que escoger lo mejor, la corona de la vida, que muchas veces para muchos a través de la historia ha venido a través de la muerte. No vendas o entregues lo que Dios te ha dado. No vendas y no entregues lo que Dios te ha dado. No regales tu riqueza espiritual por un poco. Por un poco. No capitulemos. Es mejor sufrir, ser pobre y ser realmente rico. Y nunca olvides esto, familia, que Jesús lo sabe todo. Él conoce dónde te encuentras ahorita. Él conoce tus obras. No hay nada, absolutamente nada, que puede ser escondido de Él. Él te ama. Esa es la verdad. Él te ama. Él murió por ti. Él te ama. Y Él te dará la fortaleza y la fe para seguir adelante. Yo les exhorto, como esa iglesia en Esmirna hace años: quita tus ojos de este mundo, quita tu mirada de lo que está aquí en este mundo, quita tus ojos
de lo que está en este mundo y pon tu mirada en tu morada celestial. Tú a lo mejor tú te dices, soy rico, mira lo que tengo, he acumulado mucho. Y Jesús te diría, oh, eres pobre.